23 de enero es una parroquia de lucha y combate, ¿oíste? De lucha y combate toda la vida, el 23 de enero se ha sido de lucha, no le ha tenido miedo a nada. Gente guerrera, que luchadora, trabajadora. Bueno, estoy alrededor de mis compañeras de cocina, que son las que atienden para cocinar a los niños más vulnerables de la comuna, los niños más necesitados. Se le hace una sola comida, que es la cena, porque realmente no tenemos la entrada completa de comida. Ya la comida la conseguimos a través de los negocios que colaboran, la misma fundación que pone y la misma cocinera colabora. Todos ponemos un poquito, un grano de cada cosa para que atender 130 niños, porque hay 130 niños. Nosotros conseguimos donde sea y los niños comen donde sea. La guerra económica la tendrán entre ellos mismos. ¿Qué hacemos, no? Comprendiéndonos, bueno, bajo todos los escenarios posibles. Escenario de invasión, escenario de guerra hostil, escenario de guerra suave y sutil, como la que a lo mejor no sueltan una bala, o no hay un misil, o no hay un dron, no hay, pero sí hay, o sea, daños de guerra, porque realmente nuestro pueblo está siendo ahorita bastante atacado referente al tema de la distribución equitativa del alimento, de la salud. El ataque económico tiene dos objetivos principales. Un ataque macroeconómico para justamente quebrar la economía venezolana, su PIB, sus exportaciones, sus importaciones, su deuda, su capacidad de ejercer pagos, digamos, como sistema económico, es quebrar macroeconómicamente un país y quebrar las cotidianeidades, hacer que la población esté permanentemente sometida a la dificultad para conseguir dinero en efectivo, para los precios de los alimentos, para los precios de los medicamentos, para el transporte, para el gas, para el agua, para cada servicio, para cada elemento básico, se transforma en una gran dificultad. Entonces, golpear la macroeconomía y la economía cotidiana de la mayoría de la población. Por lo tanto, se vive en todos los niveles la situación de dificultad económica. Hay números que ha dado el Banco Central de Venezuela que muestran ese impacto de más de la mitad del PIB que ha sido golpeado en los últimos 5 años, y eso pone a todo el mundo en situación de resistencia. Nos afecta, el bloqueo nos afecta. He visto en mi barrio cómo familias en su cotidiano, en su día a día, les cuesta enfrentarlo. Solo la solidaridad permanente nuestra, que es muy común del venezolano, sobre todo en nuestros espacios populares, no vivimos encerrados en una casa, en un apartamento, sin importarnos qué le sucede de al lado. Solamente esa solidaridad nos ha permitido conformar una resistencia activa y que podamos estar permanentemente activos, porque no es una resistencia de esa resistencia que uno se esconde para aguantar, no, es una resistencia que avanza. Aferramos a nuestros ideales, nos aferremos a nuestra ética, a nuestra conciencia revolucionaria, de que en vez de que se reproduzca canibalismo social, sino que se reproduzca es la solidaridad, la hermandad, la ayuda entre los pueblos, ¿no? La gente se pregunta por qué resiste, o sea, ¿cómo hace para resistir el pueblo venezolano? Porque es el barrio, porque el que resiste es el barrio, el común, el de las favelas, por decirlo así, el de las zonas populares. Bueno, está en plena esa situación geopolítica que escapa muchas veces a los análisis más elaborados, pues. También hay mucha gente que no necesariamente está organizada, pero está consciente de quiénes son los actores en juego. La sociedad venezolana está muy politizada. La gente ha sido formada. La gente debate a favor, en contra, pero debate. Esto me parece a mí que no se vive como una crisis en un absurdo político. Se vive entendiendo quién es quién en esta pelea. Y algunos están a favor, digamos, de defender la revolución, el proceso, otros en contra, pero en general el vecino, la persona que vende un café en la esquina, el que está manejando un autobús, debate política. No somos intelectuales, ni somos letrados, ni somos muy estudiados, pero a veces en el mismo barrio escucho en una esquina, en la frutería, en el abasto, en una conversa entre un juego de dominó en el barrio, escucho comentarios como este: el que domine a Venezuela domina el mundo. Imagínate esa frase en boca del común, del sencillo. Venezuela, que más de 4 millones 500 mil adultos y adultos mayores del país, han sido
sector se unió. ¿Quién es este sector, Carmen? La gente pasaba buenos días y a veces ni saludaba ni nada. Cuando el día que llegó el clap por primera vez, la gente quedó en la calle toda la noche, cuidando, pendiente. Entonces ya hacían café uno, el otro llevaba un juguito. Y de partir del primer momento que llegó CLA, la comunidad se ha unido bastante. Nosotros entregamos 9.300 y tantas cajas de CLA. Hoy voy a comprar una leche y la veo en cualquier supermercado que la leche vale 10 bolívares, por ejemplo. Vengo corriendo a mi casa a buscar los reales y cuando llego ya vale 20, vale 30. O sea, lo que vale el cartón no es lo que tiene todo dentro, porque es demasiado, demasiado económica, pues, lo que se está entregando eso. Uno de los principales mecanismos implementados a partir del año 2016 para hacer frente al desabastecimiento de alimentos que antes había y ya no hay, fueron los comités locales de abastecimiento y producción, que fue una política del gobierno para que la gente se organice en su territorio para garantizar la distribución de alimentos de forma organizada en cada comunidad. Eso generó una gran contención y una respuesta, que no es completa, pero es una respuesta a una situación muy difícil, para que no solamente llegue alimento a precios muy subsidiados, sino que además eso genere una dinámica colectiva en el barrio. No con muchas sociedades se podría poner en marcha tan rápidamente la multiplicación de comités locales de abastecimiento y producción, porque para eso hace falta una sociedad que tenga ese músculo, esa reacción, ese conocimiento de la organización. Creo que ahí estuvo una de las claves principales que hace que el problema del desabastecimiento se logró frenar y hoy el problema principal es el de los precios. En la comunidad más sencilla hay un comité local de abastecimiento y producción. Es una estrategia inventada por el mismo pueblo. Eso es algo importante. Los CLA nacieron en una comunidad pobre y luego esto pasó a un municipio, pasó a una alcaldía y luego se convirtió en algo del Estado. No somos simplemente cargadores de caja o distribuidores de comida. Somos un ejército formado para dar la batalla en el espacio que nos busquen. También nosotros debemos hacer mucha contraloría, mucho seguimiento y control de que entonces lo poco que tenemos o lo poco que se esté distribuyendo que realmente esté en las manos del pueblo. Porque entonces es allí donde entonces se sigue, donde las contradicciones se siguen como que generando aún más, se siguen cerrando un poco más, y entonces es donde el pueblo organizado en comunas debe asumir entonces este tipo de liderazgo. O sea, entonces no es... La respuesta entonces no sería de que si lo poco que tenemos en la producción, entonces se lo vamos a dar a los privados para que sean los privados los que produzcan o los que distribuyan lo que poco tenemos. Sabemos que esa distribución no va a ser igualitaria, que esa distribución no va a ser para los pobres, que esa distribución no va a tener nada de revolucionario ni nada de sentido popular, ¿no? Nosotros aquí están llegando 10 buques de comida y está entrando solamente 2. Sí, porque lo están bloqueando. La bloquea que tiene. Entonces el presidente dijo que iba a luchar y apelé y todo, pero para que los alimentos llegaran al pueblo. De hecho, Estados Unidos tiene como política golpear toda la estructura de los comités locales de abastecimiento y producción, impidiendo que se hagan esas importaciones. Porque no está bloqueando a Maduro, está bloqueando a las comunidades, al pueblo en sí. El Ejército Productivo Obrero es un equipo de trabajadores y trabajadoras que vienen haciendo la recuperación operativa de las plantas paralizadas y semiparalizadas del Estado venezolano para contribuir a vencer la guerra económica. Esta guerra no convencional, nosotros somos un ejército no convencional, es parte de la hegemonía del imperio. O sea, decir que nosotros como países subdesarrollados no tenemos las capacidades, sino solamente son ellos. Y tenemos que entender que aquí todos tenemos capacidades. Nosotros hemos demostrado que compañeros y compañeras que a lo mejor no están titulados, pero tienen vastos años en experiencia en mecánica, metamecánica, han arrancado máquinas iraníes, máquinas chinas y sin traducción. Venían y ponían un pedito de agua tibia, acomodaban eso para estar sacándole real al país y sacándole y sacándole. Entonces nosotros nos conformamos en un ejército trabajador para resolver esos problemas nosotros mismos sin necesidad de estar exportando nada de los Estados Unidos, de nada, nosotros mismos aquí con piezas venezolanas y sustituyendo piezas de aquí mismo, sin necesidad de estar exportando nada. Llegamos aquí con 2 años de este ascensor inoperativo, la gente pasando trabajo, son 5 pisos de verdad, y estamos aquí desde el día lunes
y hoy podemos decir que ya quedó al 100%. No representa un trabajo, por eso no nos cansamos. Por eso son 5 días intensos en los que nos paramos bien temprano a trabajar y nos acostamos bien tarde. Tuvimos muchos días sin luz, se nos dañaron mucha comida. Muchas personas dejaron de asistir a su trabajo por los nervios de un problema, un estallido social. Esta máquina es para la contingencia, por lo menos cuando hay un corte de luz, bien sea por un saboteo o bien sea por algún tipo de reparaciones. La reparación de estos calculos podría estar como entre los $8,000-$9,000. Mira, por lo menos en mi caso creo que serían unos 5 o 6 años más o menos. ¿Ves? Porque de verdad que con esto del bloqueo todas las cosas nos tienen tan aumentadas que el sueldo de nosotros está muy por debajo. O sea, si lo llevamos a dólares es muy poco. ¿Ves? Pero no es porque no alcance, porque quizás si vamos a lo justo con lo que nos den, nos alcanza, pero como hay un dólar nefasto negro, entonces ese dólar es el dólar que está dañando a Venezuela. Siempre entre amigo, amiga, se comparte lo que uno aprende. Esto lo aprendimos ahorita nuevo, para lo que estamos pasando aquí en el país, por la guerra. Entonces, nos costaba mucho conseguir la DINA, pues. Cuesta ese mucho y esperamos que llegue a la caja y entonces se lo acaba porque aquí comemos mucha arepa, pues. Esto es para que el arroz, la harina, los rinda y queda bien sabrosa. La arepa finitica y queda bien divina, tiene otro sabor. Cocinamos el arroz y lo licuamos y lo echamos en el pote. Y después echamos la harina de maíz y la amasamos. Esto también se hace para panqueca con lenteja, se hace tortica y entonces quedan como lo puedes hacerlo como carne, pues, porque está fuerte la lucha con la comida. No podemos ocultar que estamos viviendo una situación muy crítica y muy difícil en el país, pero es una situación por culpa del bloqueo, por culpa del asedio. Lo que se vive en Venezuela es la fase más avanzada de un intento de golpe de Estado en el siglo XXI. Lo que ha pasado, por ejemplo, en Brasil, con el encarcelamiento, primero el golpe de Estado contra Dilma, luego el encarcelamiento a Lula, eso acá no lo han logrado hacer. Y como no lo han logrado hacer, han ido escalando en las formas del ataque. Y ese ataque se ha ido amplificando y abarcando cada vez más universos. Por lo tanto, lo que pasa acá puede pasarle a cualquier proceso latinoamericano contemporáneo que se proponga una transformación simplemente con una política soberana de decisión sobre sus recursos económicos, sus aparatos militares y su política democrática. ¿Por qué Venezuela? Por varias razones. Primero, evidentemente, lo que siempre se ha dicho, ¿no? En términos de importancia, en términos de recursos naturales. Luego, en términos de, en este momento, Estados Unidos necesita una región totalmente subordinada que, digamos, le responda en términos de un continente ordenado militarmente, diplomáticamente, económicamente, y que no se permita, a través de esa dominación, que avancen los capitales chinos, los capitales rusos y la política en este momento que hay de disputa internacional que se traduce a territorio latinoamericano. En este momento que está crudeciendo un poco más, no podemos estar del lado de los que piden intervención. No podemos confiar en los que están diciendo, Trump, vente para acá que nosotros te regalamos Venezuela. Entonces allí tenemos que ir definiendo nuestra conciencia y nuestro perfil de clase, pues, o sea, y en manos de quién vamos a estar. Entonces es como que en el debate y pues poniendo a la palestra de que nuevamente nuestro pueblo tiene que ser protagonista de la transformación de nuestra historia. O sea, ya basta de que seamos los pobres los que pongamos los muertos siempre. Tenemos esa lucha que ayuda al pueblo, pues. Y todo lo que podamos hacer para beneficio de la comunidad de nuestro pueblo, lo vamos a hacer. Que Estados Unidos esté tan visible en el ataque ha también reforzado al chavismo, porque el enemigo, mostrándose tan abiertamente confrontativo y siendo un enemigo extranjero, un enemigo imperialista, que así se lo describe y se lo vive, eso ha generado una suerte de cerrar filas. La gran pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesto Estados Unidos a avanzar? Pero la pregunta podría ser a la inversa. ¿Están dispuestos a una derrota? Suena a panfletario, pero no lo es.
es la verdad. Todo lo que nosotros estamos viviendo creó una identidad que es irreductible. El chavismo no lo van a poder vencer, no es imposible, tendrían que destruirnos a todos, porque el chavismo no es un partido político, no es simplemente una consigna de un proceso, es una identidad que ya nosotros tenemos bien, bien arraigada y bien entendida y comprendida. Yo siempre he dicho que el chavismo es la forma del pobre hacer política. La forma del pobre de hacer política es imposible de descifrar, es indescifrable. Por eso es que no han podido con nosotros, porque nuestra conducta, nuestra identidad rompe con todos los manuales que se incorporan a los guiones para desestabilizar países. Nosotros hemos vencido todos los guiones que ellos nos han impuesto. Les queda es la amenaza de una invasión o invadirnos. Y aún así, y no es fanfarronería, no es fanfarronería, aún así no podrían con nosotros.